black. Black? Yeah. Can you see me now, huh? We'll be right back.
condición que él decide esconderla en una parte de esta mina, es decir, en el lugar ahorita donde vamos a pasar. Al terminar su jornada, él vuelve por esa piedra, pero con tanta sorpresa que ya no está esa piedra. Con tanto enojo, impotencia, él empieza a maldecir a esta mina e incluso a Dios. Pero lo más raro es que en donde se encontraba Roque hubo un derrumbe. Sus compañeros que iban saliendo de trabajar escucharon este sonido y decidieron pues regresar a ayudarlo. Pero pues lo más extraño es que nunca encontraron el cuerpo. Pero lo más dicen que como castigo, el rostro de Roque sigue petrificado en alguna parte de esta mina. ¿Ustedes sí creen en eso o no? Sí. Bueno, ya respetando las creencias, yo la verdad sí creo, porque más adelantito les voy a mostrar la cara de Roque, ¿sale? Okay. Ahora sí, ven, vamos a mostrar. Queríamos una veladora de Dora la Exploradora. ¡Una veladora!